I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one I choose. I wanna grow old with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. Still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Rapidito a Macy's porque tenía ahí dos mayones que me había comprado antes de irme a México y pues nunca me los puse y sé que no me los voy a poner, entonces los vine a regresar y me encontré estas palomitas que precio regular estaban en $34.95 y son dos paquetitos de estos y me costaron $6 y están súper ricas, están bien cubiertas de chocolate. Pero viene chocolate oscuro y chocolate de este que me gusta. Si las alcanzan ustedes, las recomiendo si les gusta el chocolate. Están muy, muy ricas. El chocolate se siente fino. Ya voy a la casa. Voy a ir a UPS. Ya llegué a la casa y lo que voy a hacer... Ay, he dejado la luz prendida. Voy a... ¿Qué día es hoy? Oh, voy a... ¡Ay, los pajaritos! Lo que voy a hacer ahorita es regar las plantitas porque siento que no están viviendo. Espérenme. Y quiero que revivan porque... Bueno, obviamente las... ¡Ay, parece que va a llover! Obviamente las de aquí afuera, pues... A ver cómo le hacemos. Hay mucha agua ahí estancada. ¿Dónde dejé el otro? Es que no tengo un palito para grabar. Ya lo encargué, pero no tenía. Y ahora estoy poniéndolas aquí. Thoughts. I think about you all the time. Morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Everything that I own, yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. Comidita a mis perritos y compré algunos de estos para ponerlos porque ay, los olores ahorita a mí me, no sé, me hacen sentir algo diferente. Compré poquitos y pues les digo que compré las palomitas de Macy's y compré dos de estos porque me gustan mucho. Y me costaron de $30 a $6.99. Y fue todo. Voy a poner este que es de coffee en whisky. Huele muy rico. Ese de coffee en whisky huele muy rico.
Ah, les cuento que se me olvidó comer. Ahorita me voy a calentar el platillo que me mandó ayer mi amiga Noemí, que es uno de mis favoritos de cheesecake. He andado medio tristona ahora, medio... Les digo que esto es un sube y baja de emociones y hay veces que son días más difíciles. Incluso mi amiga Ninfa me dijo, ¿cómo estás? Porque yo creo me vio rara. Pero sí, fue un día, no quiero decir súper difícil porque si no, no hubiera salido. Pero sí fue un día más, así como que es que te estruja el corazón y los recuerdos duelen. Referente a la casa, no es lo que yo busco, pero sí está a la venta por si alguna de ustedes les interesa. Está ahí por la Fairmont. Y pues sí, yo lo que quiero es algo más o menos como lo que tengo, pero obviamente más chiquito. No sé todavía mi para dónde. Sé más o menos por dónde quiero, pero donde me gusta está muy lejos de mi mamá y de mis amigas y de Mario y Anaí, que son los que me cuidan, mis perritos. Pero ya le pedí mucho a Dios que Él me guíe, que me abra las puertas que sean necesarias para estar yo, para estar bien, que me acompañe en todos mis pasos. Y pues voy a confiar en lo que Él ponga en mi corazón. Entonces, sí. Les digo, quiero algo parecido, pero nada más de un piso. No quiero dos plantas porque pues es innecesario. Y sí. Déjenme calentar lo que me trajeron. Comida como para 3 días. Hey, darling. We could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now. And get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in. Me iba a servir más pollo, pero mejor me voy a comer la ensaladita porque esa me gusta mucho. Pues estuve puse algunas cositas en Instagram que ya tenía ahí atoraditas, entonces a ver si se me venden. No he podido comprar más bolsas porque no he encontrado, quita mucho tiempo eso. Y no he tenido las ganas, la verdad, de hacerlo, pero necesito ponerme las pilas. Y como lo dije en Instagram, si no hago esto y nada más estoy sentada pensando o haciéndome preguntas que no voy a tener respuesta en esta vida, no tiene caso, me hago más daño yo misma. Así que tengo que salir adelante por mí, principalmente por Dios que me da la oportunidad y que yo sé que tiene algo bonito preparado para mí, no sé qué sea, pero lo siente mi corazón por mi esposo y por mí. Así que esto me ayuda muchísimo, el estar hablando con ustedes, el estar blogueando, el estar vendiendo, todo eso me mantiene ocupada, que es lo que necesito. Y pues sí, les repito, y si ya me vieron en Instagram, muchas gracias. Ustedes han sido una parte muy importante en este proceso, que yo sé que Dios las puso en mi vida por esta razón. Y gracias, de verdad, estoy muy, muy agradecida con todas ustedes. Y voy a vivir así hasta el día que me muera. Voy a reconocer que ustedes fueron y han sido y serán muy, muy importantes para mí. Así que gracias. Y voy a enjuagar mis fresas porque les eché vinagre y luego como que se descoloran o no sé qué pasa. Y pues no quiero que sepan. No saben a vinagre, sino como que les quita lo dulcecito. Y pues sí, dejen hacer. Ya llevaban rato. Amiguitas, pues fui rapidito con mi mami a hacer un mandadito y después me invitó a comer a su casa, hizo un mole de olla
y me comí un poquito. No, ya no tenía tanta hambre, entonces me comí poquito. Pero ahorita me siento como nerviosa, me siento rara. Y no sé si es que la presión se me está bajando o no sé, o si me está dando un ataque de ansiedad, porque tengo muchas ganas de llorar y ando como que alterada. Y así me empiezan los ataques. Pero puede que sea la azúcar también. Lo que voy a ir a, me iba a ir a comprar un café, pero tengo ganas de algo más dulce. Siento como que mi cuerpo lo necesita. Me tomé el azúcar antier que estuve con Infa y me salió como en 80. Dicen que el azúcar la traigo baja. No sé si sea verdad o mentira, pero sí me he sentido rara. Entonces me voy a ir a comprar una tapioca, porque esas tienen demasiada azúcar. Y voy a ver si me cae bien. Vine a Home Depot por otras 5 cajas para ahorita llegar a poner los zapatos de Mark y algunas cositas que quiero empaquetar de él. Porque siento que el verlas todos los días me hace mucho daño. Y necesito hacer eso. Y también mis bolsas. Me dijeron que si voy a un lugar de esos de tienda, me los dan gratis, pero ya quise pasar de una vez, así que pues vámonos. Ay, he andado bien distraída, ni debería de estar manejando. Me pongo así, amigas, en estos lugares de Home Depot y de esos, porque me trae muchos recuerdos. Y sí. Ya no sé si ir por el café o... Ayer me pedí uno y lo tuve que tirar porque estaba demasiado dulce y mucha leche. No sabía a café, sabía pura leche con azúcar, no me gustó nada. Y siempre lo compro donde me gusta, pero como no estaba el mismo chavo, no le salió bueno. No sé qué hacer. No voy a ir por el otro, siento que lo necesito más. Este es el único que me gusta, que es el de Jasmine Green Cream Tea. No sé. Una forma coherente a pensar en tantos problemas. Les tengo que contar algo que me pasó súper, súper raro. Llegué, bajé las cosas, estaba buscando un ticket que le pusieron a mi mami, que no encuentro y tengo que hablar. Y ahí se me fue un tiempo. Entonces puse a cargar el teléfono de mi esposo, porque me gusta más cómo toma las fotos el teléfono de él. Y obviamente no lo voy a desconectar, lo voy a tener para siempre conmigo. Entonces lo conecté y ya me vine para acá. Y de repente que empiezo a escuchar una canción que me gustaba mucho. Disfrutábamos mucho ese tipo de canciones. Y que la empiezo a escuchar, se me hizo raro. Y voy donde el sonido está y es en el teléfono de él. Y dije, ¿y esto? Era Pandora, Pandora lo tocó. Entonces yo corrí rápido para grabar la canción, porque ni siquiera encuentro mi teléfono, para grabar la canción, porque de verdad tenía que haberlo grabado para que me creyeran. Y ustedes estaban en el carro, pues no. Lo raro que fue nada más un pedacito de canción, no fue la canción completa. Yo en mis creencias, en lo personal, no creo que vengan y que te visiten. No creo yo. Yo respeto todo lo que ustedes crean, si les hace sentir mejor. Mi hermana es una de las personas que sí cree, pero sí me hizo demasiado raro. No sé, sentí escalofríos de bonito, no sentí miedo, sentí escalofríos. Y de verdad se me hizo algo tan curioso. Es como tipo samba. Y a mí disfrutábamos mucho los dos escuchar ese tipo de canciones, tomarnos una copita. Pero esa canción, que no sé cómo se llama, pero siempre que la ponían, los dos tratábamos de cantarla a nuestro modo. Y sentí algo en mi corazón y me hubiera gustado grabarla, pero no pude. Y no encuentro ni mi teléfono, y les voy a ser honesta. Cuando no encuentro mi teléfono, no me gusta marcarme del porque
Después queda registrada esa llamada del teléfono de él. Y no me gusta porque lo veo y siento algo feo en mi corazón. Pero no lo encuentro y ya lo estoy busque y busque. Y van a ver que va a aparecer en cualquier lugar. Y va a aparecer en cualquier lugar. Y no quiero hablarme, pero no sé cómo hacerle. Pero lo de la canción fue algo sumamente raro. Y esa canción la voy a tratar de buscar y se las voy a poner para que sepan cuál fue. Pero sentí algo bonito en mi corazón. Hey, I wish you could see yourself. You're sitting there on my chair. Porque estoy recogiendo y estoy empacando lo que ya no voy a utilizar. Y encontré las manitas que le había comprado a mi Mark, porque se las iba a poner en el tubito del oxígeno. Entonces, como a veces se le atoraba y le molestaba, le compré estas. Y aquí en esta manita le iba a poner el tubito. Entonces se iba a ver así como bonito. Y ahorita que las vi me dio mucho sentimiento. Y las iba a tirar, pero no las voy a tirar porque pues esto se lo compré a él. Y para algo me han de servir. Pero están bien bonitas. Y siento que se le iban a ver así como... Pues sí, como éramos él y yo. Y... Ay, amigas, miren. Aquí es donde iba a ir el... Miren, aquí es donde iba a ir la manguerita. Pues acabo de terminar de acomodar eso, de empaquetar algunas cositas que bendito Dios me ha estado ayudando mucho con mis ventas. Y no les mostré que me compré un libro que se ve muy interesante en Hobby Lobby y déjenme mostrárselos. Miren, es este libro que se llama The Case for Heaven. Ahorita le voy a leer un poquitito. Me costó $16, pero lo poquito que pude leerle siento que me va a ayudar. Compré estas porque no sé si se acuerdan que mi amiga me dio, ahorita les enseño para qué lo quiero. Compré estos para mi Biblia y para mi libro, que es mi Diosito. Y no me acordaba que mi amiga Noemí me había mandado también más stickers, pero igual me sirven porque estoy haciendo apuntes de la Biblia. Y todos estos me sirven. Dejen destaparlos. Pray more, worry less. Dice Amazing Grace, Amen. Glory to God, Team Jesus. Walk by faith. Todos estos. Give thanks to the Lord. Praise Him. My Savior, pray often. Y miren, es para este que es mi... Las cartas que hago a Mark. Me gustó mucho este que dice... A true love story never ends. I will love you today, tomorrow, forever. Y me gustó mucho. Entonces, este es para este. Y este para mi Biblia y para el otro. Me compré estos dulcecitos que están caros, se me hicieron muy caros, $6, pero he visto que son de los mejores gomitas y sí, la verdad saben muy muy ricas. Dejen sacar a mis perritos que tienen. ¿Quieres ir al baño? Perdón. Córrele. Y pues eso de las cartas, la verdad me hace sentir bien porque... Ahí
estoy terminando de decirle todo lo que ya no pude. Y como que te libera y te ayuda. Y sí. Les digo que estas están muy, muy buenas. Son gomitas de ositos. Y están muy agridulces. Pero la calidad es como diferente. Súper rico. Compré tantito chilito. Perdón, amigas, una vez que ya me entre el sentimiento, es difícil. Compré chilito para el mango y todas las frutas porque el chilito me hace comer más frutas. Tengo ahí unos mangos y mañana me lo voy a comer con este. Tiene mucho limón, por eso lo compramos. El domingo no grabé, pero fuimos a la pulguita de la que está lejos. Su esposo de mi mami Nikki y yo. Y ahí lo compramos $2 por todo esto. Y mi mami me dio estos que son wasabis. Son como, creo que son como chicharitos, pero les ponen de ese ingrediente que le ponen los que es muy fuerte, que te ponen en el sushi. Y a mí en lo personal me encantan estos garbancitos. Me gusta mucho con limón y Valentina. Ahorita no estoy comiendo mucho chile porque no aguanto otra vez el malestar del estómago, la espalda, los huesos. Ya ven que me vienen rachitas. Y ahorita traigo una de ellas, pero es porque me he estado mal pasando mucho. Pero bueno, estos también se los recomiendo si les gusta el wasabi, porque si no, lo van a sentir súper fuerte. Dice que los compro en la tienda del dólar. Y mi mami me compró esta playera en la ropa usada para que me vaya a caminar con mis perritos, miren. Miren qué bonita. Está bien bonita. Yo creo que la persona que era de ella se llamaba así y su perrita Sara. Ella se llamaba Debbie y la perrita Sara, pero está bien bonita. Mira, ya la lavó mi madrecita. Me gustó mucho, mucho. Dice, never walk alone. Por último compré estos recipientes por el color. Es como un moradito, rosita, muy bonito. Y me costaron menos de $1 cada uno porque traen 10 y pagué por todos $7.99. Y esto los puedes meter al microondas, para lavar en todos lados. Entonces, pues sí, está muy, muy bonito el color. Mira. Y pues nada, amiguitas, aquí me despido. Me voy a ir a leer un poquito el libro. Y pues que sueñen bonito, que descansen y mañana nos vemos primero. Dios. Muchas gracias por estar aquí. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid.